Nos situamos a 10.000 kilómetros de distancia, en Bagdad, donde ha terminado el asedio a la embajada de Estados Unidos después de que los partidarios de la milicia Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, se retiraran. Tras abandonar el perímetro de la embajada, el ejército iraquí asegura tener bajo control esa área. El asalto acabó después de que el primer ministro iraquí garantizara que apoyaría los esfuerzos para aprobar una ley que exija la retirada de las tropas estadounidenses del país. Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea Ben